Familia Católica. Santa Teresa de Jesús. El valor de la oración y las obras. Solo Dios basta. Fijaos, hay nombres de santos que nunca los había oído. Por ejemplo, San Tarsicio, San Gumersindo, San Pancracio. Claro, hay montones de santos. ¿Alguien sabe quién fue San Tarsicio? Fue un niño muy valiente que vivió en los primeros años del cristianismo. ¡Vaya, mamá! Estoy impresionada. ¿Sabes un montón de santos? ¿Qué va? Hay muchísimos santos de los que no sé nada. Oye, ¿qué santo se celebra el día de mi cumpleaños? Veamos... Aquí está. El 15 de octubre se celebra el día festivo de Santa Teresa de Jesús. Vaya, pues Santa Teresa es muy importante en la Iglesia. ¿Sí? Es una doctora de la Iglesia. ¿Qué significa doctora de la Iglesia? Significa que su vida y sus escritos son muy importantes para nuestra fe. Una gran santa, ¿eh? Y el día de mi cumpleaños. Me gusta que mi cumpleaños sea un día importante porque así me regalaréis algo muy especial, como, por ejemplo, una bici. ¡Oh! Una bici. Es un regalo muy caro. Por favor. Bueno. Mamá y yo pensaremos lo de la bici. ¿Os lo pensaréis? ¿Le vais a comprar una bici, verdad? Solo he dicho que lo pensaremos. Pues yo necesito una Game Plus. ¿Qué es eso? Ya sabes, esa maquinita electrónica para jugar. Pídela para tu cumpleaños. Pero falta mucho para mi cumpleaños. Yo la quiero ahora. Ahora no puede ser. ¿Por qué? Porque seguramente será muy cara. Y la bici también lo es. Venga, mamá, por favor. He dicho que será para tu cumpleaños. Eres un mimado. Venga, no te enfades. Voy a contaros cosas de Santa Teresa. Veréis, cuando Teresa era niña, jugaba con su hermano Rodrigo. Los dos pensaban mucho en la vida eterna y admiraban cómo los santos mártires la habían ganado por su amor a Dios, al prójimo y a la Iglesia católica. Los santos gozarán de Dios. Para siempre, para siempre, para siempre. Bueno, ¿estás preparado? Sí, he preparado comida para el viaje. No me refería a eso. Te pregunto si estás preparado para ser mártir e ir al cielo. Sí, seré como los santos mártires. Pues vamos al país de los moros. Será un viaje largo y duro. Luego, una vez allí, predicaremos que Jesús es Dios. Quizás ellos se enfaden con nosotros y nos maten. ¿Quién sabe? A lo mejor sufrimos una muerte horrible. Yo quiero ser un mártir de Cristo, como tú. Pues entonces vamos. No hay tiempo que perder. ¡Qué bien! Ser mártir es la manera más rápida de ir al cielo. ¡Shh! ¡Calla! O despertarás a papá y mamá. Es que esto es fantástico. Pero bueno, Rodrigo, ¿no puedes estar callado un minuto? ¡Qué barbaridad! ¡Qué valientes eran! En realidad eran unos temerarios. Se escaparon de casa y llegaron hasta un pueblo cercano. ¿No llegaron al país de los moros? No, en ese pueblo les vio un tío suyo y los devolvió a su casa. ¿Y no se volvieron a escapar? No, sus padres estaban muy preocupados y les riñeron, así que ahí acabó su aventura. Además, cuando Teresa tenía 14 años, murió su madre. Pobrecilla. Sí, fue una desgracia muy grande, pero Teresa acudió a la Virgen. Mamá, te echo de menos. Virgen María, yo sé que tú me quieres muchísimo. Desde ahora te pido que tú seas mi madre. Por favor, no me dejes nunca. Desde ese momento, Teresa tuvo una especial devoción a la Virgen y jamás se separó de ella. Estoy hecha un lío, mamá. No sé qué ponerme para la fiesta de cumpleaños de Alex. No tengo ningún vestido que me guste. Tienes un armario lleno de nada que me guste. Eso no es justo.
Mira, Teresa era una jovencita muy guapa y comenzó a arreglarse mucho. Se miraba al espejo, se probaba ropa nueva y se perfumaba. Le gustaba verse guapa, como tú. Su padre estaba preocupado porque era demasiado presumida y temía que estuviera todo el día pensando en esas cosas. Así que decidió enviarla a estudiar al convento de las Madres Agustinas de su ciudad, Ávila, que está en el centro de España. Allí se quedó impresionada por la vida de las monjas. Teresa veía que las monjas rezaban mucho y siempre estaban contentas. ¿Cómo podían las monjas estar tan contentas si estaban todo el día encerradas en aquel convento? Así que Teresa rezó mucho para saber lo que Dios quería de ella. Tuya soy, para ti nací. ¿Qué quieres, Jesús, de mí? Sor Patricia, muéstrame una estampa de Santa Teresa. Tengo mucha curiosidad por ver cómo era. ¿Santa Teresa de Jesús? Sí. Creo que aquí mismo tengo una estampa. ¡Vaya! A los 20 años le dijo a su padre que quería ser monja, pero su padre le aconsejó esperar algunos años más. Teresa sentía un gran deseo de entrar en el convento, pero al mismo tiempo le daba mucha pena dejar a su familia y a sus amigos, a quienes quería mucho. Al cabo de un tiempo, Teresa decidió escaparse de su casa y se fue al convento carmelita de la Encarnación. No entiendo una cosa. ¿Cuál? ¿Por qué fue tan difícil para Santa Teresa entrar en el convento? Ella amaba mucho a Dios, ¿verdad? Pues sí, Teresa amaba mucho a Dios, pero también le costaba mucho dejar a su familia. En algunos momentos de la vida, tenemos que pedir a Dios una gracia especial para seguir su voluntad, aunque nos cueste. ¿Y qué pasó después? Poco después de tomar el hábito, Teresa se puso muy enferma y tuvo que regresar a su casa. ¿Es muy grave, doctor? Me temo que sí. ¿Podría morirse? Entiendo. Lo siento mucho, de veras. He hecho todo lo que he podido, pero ahora ya está en las manos de Dios. Señor, yo acepto y te ofrezco mis dolores, pero yo quiero servirte. Te he entregado mi vida entera y pienso que podré servirte mejor si estoy sana. San José intercede por mí para que me cure y pueda servir a Dios con mucha fuerza. Entonces, Teresa se curó. Todos sabían que había sido un milagro. Ella estaba segura de que había sido gracias a la intercesión de San José, así que desde ese momento le tuvo una gran devoción. ¡Vaya! Santa Teresa fue una gran maestra de oración. ¿Qué es oración? Hacer oración es hablar con Dios, hacernos amigos de Él, contarle nuestras alegrías y nuestras penas. Él es nuestro amigo y está esperando que nosotros hablemos con Él. Bueno, al fin hemos comprado la bicicleta a Alex. Ha sido cara, pero es su cumpleaños. ¿Crees que Sara se enfadará? Mira, Tomás. Sara debe comprender que la Game Plus esa es muy cara. Es bueno que aprenda a esperar a su cumpleaños. Tienes razón. Debemos enseñarles a tener paciencia. ¿Sabes, Sor Patricia? Voy a empezar a hacer oración. Me parece estupendo. Jesús, he venido a la iglesia para hacer oración. Pero no sé qué decirte porque tú lo sabes todo. Ya llevo 5 minutos y estoy un poco aburrida. Me aburro haciendo oración. Le cuento a Jesús lo que he hecho ese día. Y cuando acabo de contárselo, ya no sé qué decirle.
No te preocupes, a Teresa le pasaba lo mismo. ¿También se aburría haciendo oración? Sí. Pero ella era una gran santa. ¿Cómo podía aburrirse estando con Dios? Los grandes santos eran gente como tú y como yo. Teresa se aburría tanto que contaba los minutos que faltaban para terminar la oración y salir de la capilla. Todo el rato lo pasaba esperando que sonase la campana. La campana anunciaba el final de la oración. En aquel convento había más de 100 monjas y la vida era muy divertida. Muchas veces las monjas tenían visitas y como Teresa era muy simpática y alegre, se pasaba mucho tiempo charlando y riendo con las señoras que venían a verla. A veces las visitas le traían regalos. Hablando de regalos, mi hermano es un consentido. ¿Por qué dices eso? Porque le van a comprar una bicicleta y a mí no me quieren comprar la Game Plus. Y yo la necesito para jugar con mis amigas. Bueno, para ser feliz no necesitas esa maquinita. Usted no lo entiende. Todas tienen una maquinita menos yo. Escucha, te contaré algo que puede servirte. Algunas monjas rezaban muchas veces al día, pero Teresa prefería divertirse con otras monjas jóvenes y charlar largos ratos en el refectorio. Teresa rezaba muy poco, hasta que un día ocurrió algo. ¿Qué pasó? Teresa había visto ese crucifijo muchas veces, pero aquel día le pareció que Jesús sangraba más. Teresa se quedó impresionada. Señor, ¿quién te puso así? Tus charlas en la sala de visitas. Esas fueron las que me pusieron así, Teresa. Desde aquel día, Teresa no volvió a perder el tiempo en la sala de visitas ni en amistades que no llevaban a la santidad. Entonces comenzó a pasar largos ratos en oración. ¿Y cómo hacía oración? Yo quiero aprender de Santa Teresa. Pues lo primero que tienes que comprender es que a Dios no le podemos oír con nuestros oídos. Entonces, ¿cómo puedo oírle? Jesús pone pensamientos en nuestra mente y en nuestro corazón y a veces hace que nos demos cuenta de cosas. Una vez oyó que Jesús le decía: no quiero que converses con los hombres, sino con los ángeles. A veces, Teresa se elevaba del suelo mientras hacía oración. Estos sucesos comenzaron a difundirse por toda la ciudad, así que unos decían que era una santa y otros decían que tenía un demonio dentro. Tan alta vida espero, que muero porque no muero. ¿Muero porque no muero? No entiendo lo que quiere decir. Teresa tuvo una visión del cielo y del infierno. ¿Oh, de verdad? Sí, y cuando vio el cielo que Dios nos tiene preparado, ella sintió muchas ganas de ir allí. ¿Pero al cielo solo iremos cuando nos muramos? Pues eso mismo decía Teresa. A ella no le importaba morirse con tal de ir al cielo. Aquí dice, mezclar 3 medidas de harina y 2 huevos. Eso es para hacer la masa. ¡Qué suerte que la abuela escribiera cómo hacer la tarta de cumpleaños! Es la mejor tarta que he probado en mi vida. Sí, ningún pastelero la haría mejor. Y aquí explica cómo se hace paso a paso. ¿Sabes? El director espiritual dijo a Teresa que escribiera su vida y ella le obedeció y comenzó a poner por escrito todo lo que Dios le decía. ¿Cómo hizo la abuela con la receta de la tarta? Bueno, algo así. Teresa comenzó a meditar la vida de Jesús. Como tenía mucha imaginación, comenzó a imaginar que ella estaba con Jesús. Así que se imaginaba, por ejemplo, que ella estaba acompañando a Jesús en el huerto de los olivos, mientras él se preparaba para su pasión. Es una buena idea. Cuando haga oración, puedo leer un trocito del Evangelio e imaginarme la escena como si yo misma estuviera allí, viéndolo todo. Jesús, hoy voy a contemplar tu nacimiento en el portal de Belén.
Entonces me imaginé el portal de Belén. Yo estaba allí y vi a la Virgen María, San José y al niño Jesús dormido en el pesebre. Era tan bonito. Y me di cuenta de una cosa. ¿Ah, sí? Sí. Me di cuenta de que Jesús nació pobre, muy pobre. Pues sí, Jesús nos dio ejemplo de pobreza. Y pensé que yo tengo muchas cosas y que a veces estoy triste porque mis padres no me compran algo que quiero, como la Game Plus, y Jesús no tenía nada. Ni siquiera tenía una cuna o una casa donde nacer. Santa Teresa también se dio cuenta de eso y por eso dijo: quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Y es una gran verdad. Para ser felices, solo necesitamos a Dios. ¿Ves? Nuestro Señor Jesús ha hecho que te des cuenta de todo eso. Ahora entiendo cómo habla Dios. ¿Sabes? Una sobrina de Santa Teresa, que también era monja en el mismo convento de la Encarnación, le dio una idea muy buena. Hermana Teresa, ¿por qué no funda un convento más pequeño que este? Aquí hay demasiadas monjas y muchas visitas de gente y regalos. Ya entiendo, hermana. ¿Y es muy difícil llevar una vida de oración? Teresa rezó mucho y pensó que aquello que le había dicho su sobrina era la voluntad de Dios. Así que pidió permiso a sus superiores y se lo concedieron. Y fundó el convento de San José. ¡Claro! Ahora lo entiendo. Le puso el nombre de San José por la devoción tan grande que le tenía. ¿Y ese convento era más pequeño? Sí, más pequeño y más pobre. Pero a Teresa no le importaba. Ella quería ser pobre. Tan pobre como Jesús. Ni siquiera tenían dinero para comprar zapatos. Por eso iban con sandalias y las llamaron carmelitas descalzas. Oh. ¿Por qué hemos de querer tantos bienes y deleites? Es que con placeres y pasatiempos hemos de gozar lo que Jesús nos ganó a costa de tanta sangre. Es imposible. Equivocado va ese camino. Nunca llegaremos allí. Teresa y sus monjas eran muy felices siendo pobres, porque para ser feliz basta con tener a Dios. Eso decía Teresa. Con el tiempo, el Papa recibió noticias de la pobreza de estas monjas y le gustó mucho su modo de vida. Así que nombró a Teresa superiora de su antiguo convento para que animara a las monjas a vivir mejor su vocación. ¿Volvió al convento de los regalos? Sí. Y, ¿sabes? Las monjas tenían mucho miedo porque sabían que Teresa era muy estricta. Madres y hermanas mías, el Señor me ha enviado aquí por la voz de la obediencia. Mi única intención es serviros. No tengáis miedo. Aunque he vivido largo tiempo entre las carmelitas descalzas y he sido su superiora, sé también por la misericordia del Señor cómo gobernar a las carmelitas calzadas. Tiene razón. Confiemos en la Madre Teresa. De esa manera se fue ganando la simpatía y el cariño de todas las monjas y pudo restablecer la disciplina y el modo de vida original de las carmelitas. ¿Ya no hablaban tanto ni recibían regalos? No, las monjas rezaban más y eran más pobres, pero eran felices porque estaban muy cerca de Dios. ¿Sabes, papá? He comprendido que para ser feliz no necesito la Game Plus. Tienes razón, hija mía. Santa Teresa decía: quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Y es una gran verdad. Ojalá todos nos diéramos cuenta de eso. Papá, papá, ¿puedo poner la tele? Van a empezar los dibujos animados. ¿Has hecho los deberes? Sí. Entonces, de acuerdo. ¡Bien! Sara, ¿qué haces? Estoy haciendo oración. Aquí no podrás hacer oración bien. Hay mucho ruido. Verás, Santa Teresa recomendaba irse a un sitio apartado y en silencio para hacer oración. ¿Por qué no te subes a tu habitación? Está bien. La verdad es que aquí no puedo concentrarme. ¿Estás leyendo el Evangelio? No, ya he terminado. Ahora estoy leyendo la vida de Santa Teresa. ¿Sabes, mamá? Ella decía que Dios está entre los pucheros,
¿Qué es un puchero? Es una olla grande que sirve para hacer la comida. ¡Ah, ya entiendo! Por eso Teresa ayudaba en las labores cotidianas del convento, ofreciendo a Dios ese trabajo, porque así esas labores se convertían en oración. Es verdad. Dios también está en las cosas de la casa. Pues desde hoy he decidido ordenar mi habitación todas las noches antes de acostarme y ofrecer ese pequeño trabajo a Dios. Me parece una idea estupenda. ¿Sabes? Santa Teresa fundó 17 conventos a lo largo de su vida y un requisito muy importante para ser admitida como monja carmelita descalza era ser una persona inteligente. ¿Inteligente? ¿Quieres decir que Teresa quería que sus monjas fueran listas? Sí, porque Teresa decía que una persona inteligente sabe que no es perfecta y por eso se deja ayudar mejor. Es más fácil adquirir la piedad que la madurez de juicio. Que Dios nos guarde de las monjas tontas. ¿De verdad dijo que Dios nos guarde de las monjas tontas? Sí, eso dijo. Pues he pensado tener dirección espiritual con el Padre Miguel para que me ayude a hacer oración y estar más cerca de Dios. Eso demuestra que eres inteligente. Pero verás, Teresa tenía muchas ganas de ir al cielo y por fin le llegó su hora. Oh, Señor, por fin ha llegado la hora de vernos cara a cara. Así murió Teresa, y solo 40 años después de su muerte fue proclamada santa. En la actualidad, los carmelitas descalzos son casi 20.000 entre hombres y mujeres repartidos en 1.300 conventos por todo el mundo. ¡Vaya! ¡Vaya!